autoridades lograron la captura de alias Sobrino, extorsionista y secuestrador perteneciente al ELN. Un nuevo caso de feminicidio se registró en el municipio de Los Santos. Un hombre asesinó a su compañera sentimental y luego intentó suicidarse. Funcionarios de Ecopetrol buscan el ingreso a una vivienda en la vereda Campo 6 de Corregimiento El Centro para realizar labores de limpieza dada una emergencia ambiental que se presenta en este sector de Barranca Bermeja. Comunidad de la institución educativa Luis Camacho Rueda del municipio de San Gil protesta por desechos de basuras que está generando desaseo alrededor de esta institución, al parecer generada por los mismos vecinos. Espera ampliación de esta información en instantes. Una mujer de 23 años de edad completa casi 2 años de desaparecida en Lebrija y sus familiares aún no tienen pista de su paradero. En norte de Santander fue incautado un vehículo abandonado que contenía insumos para narcotráfico. En Pamplona conforman brigadas escolares con estudiantes que han tenido el conocimiento en prevención ante un fenómeno natural. Estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander adelantaron una caminata de la inclusión en favor de la población venezolana en el municipio de Ocaña. Según el más reciente informe entregado por Transparencia por Colombia, Santander es el departamento con más casos de corrupción en el país. Hay preocupación en la frontera debido a 2 fuertes tiroteos que se han registrado en la zona. Con una ofrenda floral se celebrarán hoy 238 años de la batalla comunera en el Puente Real de Vélez, hoy municipio de Puente Nacional. Conozca detalles en esta emisión de Oriente Noticias. En la última fecha del todos contra todos en la Copa Águila, Cúcuta Deportivo recibe la visita de Valledupar. Con intenciones de clasificar, Atlético Bucaramanga visita Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata. Nadadores santanderianos participarán desde hoy en el Open Paranacional en Medellín. Desde los estudios centrales del Canal TRO, presentamos Oriente Noticias. Muy buenos días, saludo especial a todos los televidentes que hoy nos acompañan en esta nueva emisión de Oriente Noticias. A ustedes gracias por su compañía. Recuerden que el sistema informativo del Canal TRO siempre estará enterado de los últimos acontecimientos del Oriente colombiano. Con este saludo especial quiero invitarlos para conocer la restricción de la medida de pico y placa, cómo estará hoy en las principales ciudades de este Oriente colombiano. John, muy buenos días, ¿y cómo estará la medida para hoy? Muy buenos días, Karen, para usted, para todos nuestros televidentes, un cordial saludo. Efectivamente, vamos a iniciar contándoles cuáles son esas restricciones. En la ciudad de Bucaramanga, la medida que acaba de iniciar hace pocos minutos y va hasta las 8 de la noche, tiene restricción a aquellos vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 7 y 8. Estos vehículos no podrán circular el día de hoy por la capital del departamento de Santander. Vamos rápidamente a conocer cuáles son esas restricciones en materia de pico y placa, pero ahora en la ciudad mitrada de Colombia, en el municipio de Pamplona. Pico y placa que va de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que tiene restricción hoy para los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 5 y 6. Estos vehículos no podrán circular hoy por la ciudad mitrada. Vamos al municipio de Ocaña. Hoy miércoles el pico y placa opera y tiene sus restricciones para los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 4 y 5. Y finalizamos en la ciudad de Cúcuta, la capital del departamento norte de Santander, un pico y placa que se realiza por diferentes intervalos de tiempo que va desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 7 de la noche, sobre todo en aquellas horas picos, y que tiene hoy restricción, Karen y televidentes, para los vehículos que terminan en sus dígitos 5 y 6. Varios aeropuertos también cerrados a esta hora por mal tiempo, el aeropuerto de Barranca y el aeropuerto de Yopal, para aquellos viajeros del oriente colombiano pues que tenían planeado su viaje, para que se reprogramen un poco a esta hora de la mañana. Así es, hay que tener paciencia. Recordemos que hoy en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana una leve llovizna nos amaneció, así que mucha prudencia a la hora de conducir también las principales vías. Momento de conocer los hechos que han ocurrido en horas de la noche. Aquí está el informe preparado por el equipo periodístico de Lente Nocturno. Hola, ¿qué tal, compañeros y televidentes? En 2 hechos aislados donde son asesinados 2 jóvenes, uno de 22 y otro de 23 en el municipio de Girón, iniciamos este segmento de Lente Nocturno mientras usted descansaba.
El primer hecho de violencia se presentó hacia las 7 de la noche frente a la plaza de mercado de Girón, donde un desconocido se acerca a Raúl Augusto Gómez, de 22 años de edad, y sin mediarle palabra alguna le propina varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Pese a que la víctima fue llevada de urgencias al hospital local de Girón, falleció debido a la gravedad de las heridas. Mientras esperaba en el hospital local a la policía judicial para hacer el levantamiento del cuerpo de Augusto Gómez, llegó gravemente herido y con una puñalada en el cuello Wilmer Antonio Herrera, de 23 años. El médico de turno del centro asistencial hizo todos sus esfuerzos para salvarle la vida a Herrera, pero infortunadamente también falleció. Solo 2 horas y media después de haberse presentado el primer hecho de violencia en Girón, aquí, en el barrio Puerto Madero, otro joven es agredido con un puñal y muere. La desesperación y la angustia se tomó al hospital de Girón, hasta donde llegaron familiares y amigos de las víctimas, quienes no aceptaban la pérdida de sus seres queridos. La Policía Nacional desplegó un plan especial de patrullaje y requisa por todo Girón para tratar de dar con los responsables de los 2 asesinatos. Horas después llegó la Policía Judicial Sijín para realizar el levantamiento de los 2 cuerpos. En este parqueadero de una empresa de transporte de servicio público ubicado en la calle 12 con carrera sexta de Piedecuesta, Santander, se presentó el accidente que dejó como saldo 6 personas lesionadas. Según testigos, el accidente se presentó cuando, en hechos que son motivo de investigación, el automotor de servicio público se fue contra la zona donde las personas esperan el vehículo para abordar. Contra este muro aquí en el parqueadero en Piedecuesta quedó el automotor y los heridos, que fueron 6, fueron llevados de urgencia al hospital local de Piedecuesta. Entre los heridos se encontraba una pareja de la tercera edad que tuvo que ser atendida de urgencia y en horas de la noche ya habían sido estabilizados y puestos fuera de peligro. Las autoridades investigan los móviles del fuerte accidente. Con la trompa destruida quedó este automotor color blanco que, según las autoridades de tránsito y al parecer por exceso de velocidad, se estrelló violentamente contra este otro automotor de similar color en el sitio conocido como Papi Quiero Piña la noche del martes. El accidente al parecer es exceso de velocidad, y aprovecho de decirle a la gente que acá por el sector Papi Quiero Piña, desde la estación de servicio La Riviera hasta la entrada a Florida Blanca por Antigua Turena, tengan precaución y a bajita velocidad. A pesar de lo aparatoso del accidente, solo 2 personas resultaron con heridas leves. Las autoridades de tránsito realizaron el croquis del incidente para establecer las responsabilidades del mismo. Con la cámara de Cristian Suárez, informó para el Lente Nocturno Daniel Pedraza Mantilla. Y mucha atención, continuamos con más información. En zona de frontera continúa la tensión, todo esto por las recientes balaceras que se han venido registrando, pues durante las últimas horas nuevos hechos se han presentado, sobre todo el accionar de la Guardia Venezolana. Samir Castillo, muy buenos días, ¿y cómo está el panorama en estos momentos? ¿Es compleja la situación? Karen, muy buenos días para usted y por supuesto para los televidentes. Muy compleja la situación en zona de frontera por 2 hechos que ocurrieron en las últimas horas. El primero de ellos fue una incursión de guardias venezolanos, exactamente en el corregimiento San Faustino. Esto es área rural de Cúcuta y que por supuesto es frontera con Venezuela, exactamente en el estado Táchira, en donde se evidencian diferentes pasos irregulares o como se llaman comúnmente trochas. Allí los mismos moradores denunciaron a las autoridades sobre la presencia de al menos 60 hombres pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana. Se había manejado esto como un supuesto incursión, luego las autoridades horas después pudieron constatar mediante indagaciones, mediante entrevistas con la misma comunidad de San Faustino, de que sí se trataba de una incursión de la Guardia, una nueva incursión que se registra durante este 2019. Recordemos que el año pasado se registraron varias y que fue denunciado por la Cancillería colombiana como un acto de provocación por parte del gobierno del vecino país. En las últimas horas se conoció que luego de que las autoridades en Norte de Santander enviaran este informe a Cancillería, pues Cancillería colombiana enviará una comisión especial para indagar, para investigar esta incursión de Guardia Nacional Bolivariana en el corregimiento San Faustino. Y se espera que hoy emita un comunicado el canciller Carlos Holmes Trujillo sobre esta nueva incursión y de un nuevo acto de provocación, al parecer, por parte del gobierno del vecino país. Todo está en materia de investigación también de las autoridades en zona de frontera. Nos vamos ahora al sector conocido como La Isla, un paso irregular o trocha en donde se evidencia el contrabando a plena luz del día.
en donde se utilizan motocicletas y bicicletas modificadas para el paso de combustible de contrabando procedente de Venezuela. Pues allí fue epicentro en las últimas horas de una balacera fuerte que dejó 3 personas heridas, 2 hombres y una mujer, e infortunadamente otro más resultó gravemente herido y murió en esta trocha conocida como la isla en medio de la zona boscosa cercana al río Táchira, en donde llegaron las autoridades de Venezuela y las autoridades colombianas. Había confusión sobre el momento exacto donde cayó el cuerpo de este sujeto que murió en la trocha de la isla, y luego de coordenadas por GPS pudieron determinar que quedó tendido el cuerpo del lado venezolano. Las dos autoridades venezolanas y colombianas hicieron la coordinación, esta alianza, para poder inspeccionar el cadáver. Escuchemos al coronel José Luis Palomino, el comandante de la Policía Metropolitana, quien arribó al lugar para conocer en detalle de esta nueva balacera que se registra en menos de una semana y cuáles son los móviles del hecho, quiénes estarían detrás de este nuevo tiroteo. Estamos acá ya en las pesquisas investigativas, en coordinación con Policía Judicial del vecino país, donde ya se está haciendo la gestión para la inspección a cadáver. Aquí podemos resaltar, destacar que delincuentes dedicados a la extorsión de la organización delincuencial La Línea están confrontados con delincuentes de los colectivos y de milicias del vecino país. Lo que dijeron moradores en ese lugar, personas que viven muy cerca de la trocha, la isla y de los mismos contrabandistas, es que llegaron varios sujetos vestidos de negro y encapuchados y sin mediar palabra empezaron a disparar en reiteradas ocasiones contra los llamados coteros, las personas que cobran el paso de hidrocarburos o la extorsión que se evidencia allí. Como lo hemos dicho durante varias semanas, la frontera se ha convertido en tierra de nadie. Por eso se ha aumentado la preocupación y la zozobra de los habitantes, no solamente de este sector del Escobal, sino también nos trasladamos al corregimiento La Parada, en donde trochas como La Marranera, trochas como La Playita, son epicentro de la criminalidad, epicentro de todo tipo de contrabando y de disputas. En el corregimiento La Parada ya hay evidencia que hay disputas entre la banda delincuencial conocida como La Frontera y de colectivos del lado venezolano por el control territorial, y en el sector de Cúcuta, especialmente en el barrio El Escobal, las disputas se generan por la banda delincuencial conocida como Los de La Línea y otra estructura por el control de la extorsión, del secuestro y del contrabando. Muy preocupante, se ha vuelto la frontera un polvorín completamente. Por supuesto, los habitantes de frontera piden a las autoridades esclarecer estos hechos y mayor seguridad al gobierno departamental y nacional. Realmente difícil para las familias que viven en estos lugares, Samir, tener que convivir con este tipo de situaciones. Pasamos a otros hechos que también preocupan en el departamento de Santander y son los ataques violentos contra las mujeres. Se conoce un nuevo caso de feminicidio. Así es lo que han determinado las autoridades, Karen, y se habría registrado en el municipio de Los Santos en la mañana de ayer. Allí una pareja que al parecer, pues, por parte de la joven novia habría determinado acabar con su relación sentimental, pues su novio terminó acabando con su vida, cegado tal vez por la ira de la ruptura sentimental. La situación se presentó luego que este sujeto, una vez habrían terminado la relación, habría invitado a su expareja para que lo acompañara a una vereda cercana allí en el municipio de Los Santos a trasladar unas aves de corral. Con ese pretexto persuadió a la mujer, que inicialmente la mujer había rechazado esta invitación, finalmente no se sabe por qué terminó accediendo a las pretensiones del hombre. Se desplazaron hacia ese lugar rural allí en el municipio de Los Santos, y una vez estando en el lugar, al parecer se había generado una discusión entre los dos. El hombre se presume por parte de las autoridades que con un objeto contundente, una roca que se fue hallada al lado del cuerpo, al lado del cadáver de esta mujer, la habría agredido en repetidas oportunidades, golpeándola en su cabeza. La mujer quedó tendida allí en este sector rural. El hombre, una vez cometió este ilícito, una vez asesinó a quien fuera su compañera sentimental, ingirió un raticida, un veneno para ratas, y quedó inconsciente a pocos metros del cuerpo de quien fuese su compañera sentimental y quien hacía pocos minutos habría asesinado. Las autoridades llegaron al lugar, lograron trasladar a este sujeto hacia el hospital de Piedecuesta, donde se recupera de la intoxicación producto de ingerir este raticida.
y por poco, según lo manifiestan también varios testigos del hecho posterior al asesinato, por poco es linchado por parte de la misma comunidad. Por eso las autoridades tuvieron que escoltarlo hasta el hospital donde se encuentra recuperándose. Y pues es una situación que preocupa ya a las autoridades, toda vez que está muy reciente lo del caso de Ilse Ojeda, la chilena que también fue asesinada aquí en la ciudad de Bucaramanga. Y pues ahora se reporta y se presenta este nuevo caso de feminicidio en el municipio de Los Santos. Alerta máxima en el departamento por lo que usted decía, Karen, las agresiones en contra de la mujer y sobre todo por la forma en que se están resolviendo los problemas y que las parejas terminan de una forma trágica lo que en un momento fue una relación sentimental. Aun cuando se realizan campañas y diferentes estrategias para evitar este tipo de casos, muy lamentable. En otras informaciones también la situación lamentable que se ha venido registrando en todo el país tiene que ver con los secuestros. Tenemos cifras entregadas por el ministro de Defensa. Pilar, muy buenos días, adelante. Karen, muy buenos días para usted y para los televidentes. Un feliz miércoles. Pues bien, les contamos que el ministro de Defensa en los últimos días, el ministro Guillermo Botero, señaló que en el índice de secuestros se ha logrado reducir, según pues las cifras que se han entregado a nivel nacional. Según el ministro, a corte del 30 de abril del año pasado, del 2018, se llevaban 58 casos registrados y este año, el 2019, cerrando el mes de abril, se han presentado 33 casos de secuestro en todo el país, lo cual se destaca, por supuesto, para el gobierno nacional como una reducción del índice del secuestro. Una situación que difiere un poco realmente de lo que se evidencia en Norte de Santander, la grave crisis en materia de derechos humanos, y es por esto que hablando con un defensor de los derechos humanos, valga la redundancia, de Norte de Santander, ha indicado que muchos funcionarios del gobierno nacional pareciera que vivieran en el país de las maravillas y más por la realidad que se vive en el departamento. Tenemos ELN, tenemos EPL, disidencias de las FARC y muchos otros grupos armados organizados, y que a la mayoría de los secuestros no se denuncian a las autoridades por temor. Entonces, escuchemos lo que dice él exactamente. Sí, la verdad es que uno se preocupa cuando uno escucha este tipo de declaraciones, porque uno a veces, le preguntaba yo al alto comisionado en días pasados en el evento de ahí, es que parece que ellos vivieran en el país de las maravillas, por ejemplo. Uno, en el caso del departamento Norte de Santander, desde el año 2016 hemos venido ocupando el primer lugar en el secuestro en el país. En el año 2017 fueron 46 secuestrados en el departamento Norte de Santander y en el año 2018 fueron 65 secuestrados en el departamento Norte de Santander, entre secuestro simple y secuestro extorsivo. Es decir, nosotros hemos venido ocupando en los últimos 4 años, por ejemplo, el primer lugar a nivel nacional. Será entonces que se cotejen un poco las cifras que tienen los defensores de derechos humanos aquí en el departamento de Norte de Santander, que es una situación bastante compleja, con las que tiene el gobierno nacional y con las que entrega, por supuesto, a todo el país. Cabe mencionar que también el ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló que se redujo el homicidio, se redujo las extorsiones, se redujo el hurto tanto a personas como a comercios y también el hurto a automotores. Esperar entonces qué pasa con estas cifras que tienen las autoridades a comparación de los que viven realmente la situación del secuestro, de hurto, de homicidios, en este caso, en Norte de Santander y ahora con lo que ha sucedido en esta zona de frontera. Usted lo ha dicho, Pilar, con todos estos casos las cifras son alarmantes. En otros temas, les contamos que en el municipio de Barranca Bermeja recientemente se registró una emergencia ambiental que para poder ser solucionada deberán ingresar al interior de una vivienda. ¿Qué ha dicho el propietario de esta vivienda? Alejandra Rincón, muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos ustedes. Y es así como esta emergencia ambiental ya tiene en riesgo a una familia en la vereda Campo 6 del corregimiento del centro aquí en Barranca Bermeja. Los funcionarios de la estatal petrolera han solicitado el ingreso a la vivienda, pero la propietaria lo ha negado. Ecopetrol lleva más de un mes insistiendo para ingresar al predio Nueva Esperanza y así reparar el daño ambiental que se presentó por causa de una fuga en una de las líneas de flujo. Lo único que ellos quieren es venir, descontaminar, quitar la mancha que está alrededor de la finca, alrededor del lago, y bueno,
no piensan, no se han querido sentar a negociar con nosotros los daños y perjuicios que tiene, pues que tenemos a futuros. Al parecer, la propietaria fue quien descontaminó el lugar por causa de la mortandad de peces sin ningún tipo de control sanitario, lo que preocupó aún más a los ambientalistas. Las diferencias económicas entre las pretensiones de la propietaria y lo que el equipo de tierras, que es quien evalúa los daños ocasionados con la pérdida de contención, han tenido diferencias importantes y eso hace que no podamos entrar, dado que todos los daños que nosotros generamos ya están debidamente arreglados en la cartilla de tierras. Ecopetrol hace un llamado a las autoridades competentes con el fin de lograr la autorización de ingreso, dado que el incremento en la atención del evento puede provocar afectaciones en la salud de las personas y los animales y el daño a la fauna y flora presentes en la zona. Ecopetrol continúa a la espera de alguna respuesta por parte de la propietaria de esta vivienda para ingresar y llevar a cabo las labores de limpieza. Por el momento, la información que registramos desde Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenos días. Gracias, Alejandra, por toda la información. Feliz día. Ahora nos vamos al municipio de San Gil porque allí se ha registrado un foco de contaminación dentro de un colegio. Heriberto Mariscal, muy buenos días. ¿De qué contaminación se trata? Adelante. Así es, compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenos días. Pues la comunidad educativa del Colegio Luis Camacho Rueda del municipio de San Gil, cansados por el desaseo que se genera en sectores aledaños a esta institución, han realizado diferentes protestas con el fin de concientizar a los vecinos para que dejen de generar este desaseo y arrojar sus basuras en estos sectores. Con toda la institución educativa quisimos formar un plantón ambiental para hacerles entender y hacerlos participar a toda la comunidad, a nuestros vecinos, para que entiendan que no es justo que nosotros tengamos que estar recogiendo los residuos de ellos. También para hacerles entender que hay horarios y hay fines para los residuos de cada uno. Realmente queremos que la sociedad se dé cuenta que deben separar los residuos sólidos, que las instituciones o las esquinas no son ningún lugar para botar los residuos. Por su parte, la autoridad ambiental, tanto de la Policía Nacional como Acuazán, manifestaron que ya tienen detectados a los presuntos infractores que estarían generando este desaseo al arrojar basuras en lugares no permitidos. Los vecinos desadaptados estaban sacando la basura a la esquina y no al frente de su vivienda como lo deben hacer. Entonces estamos haciendo una labor de resocialización del sistema de recolección de basuras, recordando los días en que deben sacar la basura. Se espera que la comunidad tome conciencia y deje de realizar estas actividades que lo único que están generando es desaseo y daño ambiental en este sector, aledaño al Colegio Luis Camacho Rueda del municipio de San Gil. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanentá. Continúen, compañeros, con más noticias desde estudios. Heriberto, muchas gracias. Esperamos la comunidad pueda tener en cuenta este tipo de mensajes. Pasamos a otra información y es que en la ciudad de Cúcuta se logró una importante incautación de insumos que iban a ser utilizados para el narcotráfico, Samir. Así es, Karen. El hallazgo lo hizo el tropas del ejército, especialmente del plan Meteoro número 11, la 30ª Brigada, y de uniformados de la Policía de Norte de Santander, que hacen los controles sobre estas vías, el eje vial que conduce a Cúcuta, especialmente al municipio de Sardinata. El hallazgo se hizo a la altura de la vereda Las Fortunas, en donde tenían este puesto de control, y se percataron de la presencia sospechosa de un sujeto que iba conduciendo un vehículo tipo camión. Al ver la presencia de los militares y de la policía, emprendió la huida y dejó abandonado el vehículo. Los uniformados se acercaron para verificarlo, con la alerta de que podría ser algún artefacto explosivo dentro, pero se dieron cuenta que se trataba de insumos y líquidos y sólidos empleados por las estructuras dedicadas al narcotráfico para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Dentro de este tipo camión encontraron 275 kilogramos de soda cáustica, 275 de urea y 935 galones de acetona y 45 de ácido sulfúrico, que es empleado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y luego pasta base de coca que es exportada a diferentes países de Europa, Asia y Norteamérica. Lo que dicen las autoridades es que estos insumos iban para el área rural del municipio de Ábrego y El Tarra y iban a ser entregados al Frente Urbano Carlos Armado Cacua Guerrero del ELN, que esta estructura
aparte de delinquir en esa zona, se lucra del procesamiento de pasta base de coca. Pues es un importante hallazgo que hace el ejército y la policía en esta lucha que se da sin cuartel en Norte de Santander para desarticular esas estructuras dedicadas al narcotráfico. Se debilita entonces el sistema financiero. Pasamos a otra información que también ha lamentado al municipio de Lebrija y sobre todo a la familia de una joven de 23 años que ya va a completar 2 años de desaparecida y aún no se sabe nada. Así es, se trata de Eliana Solano Castañeda, como usted lo ha manifestado, ya son 23 meses desde su desaparición allí en el municipio de Lebrija y sus familiares aún no han recibido respuesta a pesar de las múltiples denuncias que han interpuesto a los entes encargados, pues aún no han recibido ninguna respuesta ni por parte de las autoridades como la policía, como la fiscalía, los entes investigadores de este caso. La señora que ustedes están viendo en pantalla, pues es la señora madre de Eliana Solano Castañeda. Ella desapareció el 1 de junio del año 2017 en el municipio de Lebrija, cuando salió de trabajar en una zapatería donde había empezado a laborar hacía pocos días. Salió de trabajar, ella residía en una vereda allí en el municipio de Lebrija. Una vez sale de trabajar, se dispone a esperar el transporte que ella siempre tomaba para que la acercara a la vereda donde residía, que quedaba más o menos a 15 minutos del casco urbano. En ese transcurso fue donde desapareció esta joven en el municipio de Lebrija y nunca más volvieron a saber de ella. El equipo periodístico Oriente Noticias tuvo acceso a un audio que envió la joven desaparecida días antes a una de sus mejores amigas, donde manifestaba estar cansada de la situación que estaba viviendo, tanto en su relación sentimental como en la situación económica. No había una solvencia económica en ese momento. Por fortuna, en ese momento ella logró conseguir ese trabajo en la zapatería, pero después no se supo nada. Lo extraño de la situación, y es más preocupante aún, es que al momento de la desaparición, Eliana tenía una bebé de tan solo 18 meses de nacida, por cuanto pues no cabe en la cabeza ni de sus familiares ni de sus allegados que se haya ido y se haya desaparecido así como así, sin dejar rastro, sin volver a comunicarse ni a tener ningún indicio de dónde pueda encontrarse. También intentamos hablar con quien en ese momento era su compañero sentimental, que hoy por hoy pues ya convive con otra persona allí también en el municipio de Lebrija, pero pues hasta el momento no hemos obtenido respuesta por parte del sistema informativo. En ese momento Eliana pues tenía 23 años de edad, ya a hoy debería estar cercana a cumplir los 25 años de edad. Su hija ya tiene 3 años de edad y lo que manifiesta la señora madre de Eliana es que es constante las preguntas que le hace la bebé sobre el paradero de su mamá, preguntando por la niña, por su señora madre. Pues es una situación que consterna a esta familia, especialmente allá en el municipio de Lebrija, toda vez que estamos muy recientes de un hecho también de desaparición forzada que en tiempo récord se solucionó. La familia lo que está exigiendo a las autoridades es que le presten la misma atención, también porque es una vida la que estaría en juego y pues ya son 23 meses. No se descarta que el próximo 1 de junio, cuando cumpla 2 años de desaparecida, familiares de Eliana hagan una protesta en frente a las instalaciones del Palacio de Justicia de la ciudad de Bucaramanga. Incluso han manifestado que llegaría a encadenarse como forma de presión a las autoridades para que den una respuesta de su hija. Adicional a esto, son 2 más los desaparecidos que hay allí en este municipio. Son 2 años de zozobra. Esperamos que esta familia pronto pueda tener respuesta de su hija. En otras informaciones también les contamos que en la ciudad de Cúcuta varias personas que se dedicaban a la venta de gasolina de manera informal se les comprometió con un programa de reconversión laboral, pero en esta oportunidad ese programa no avanza. Pilar Velázquez, ¿a qué se debe eso? Karen, pues para nadie es un secreto que una de las mayores problemáticas que tenemos en Norte de Santander es el contrabando. Contrabando de carne, contrabando de licor, de cigarrillos, de medicamentos y demás. Pero en primer lugar está el contrabando de hidrocarburos, contrabando de gasolina en esta zona de frontera. Pues bien, ante esto se plantearon algunos programas de reconversión laboral para aquellos pimpineros que se encontraban, por supuesto, en Cúcuta, área metropolitana y demás, para buscar su reconversión laboral. Hablamos
hablamos de cerca de 400 pimpineros que desde el 2016 y 2017 le apostaron a estos programas de reconversión, le apostaron a iniciar algunos negocios, mini mercados, también algunos transportes, empleos en transporte de carga, también se habla de algunas empresas de calzado, en fin, varias oportunidades y programas del gobierno nacional, del departamento y por supuesto también acá de Cúcuta. Pero ¿qué pasa ya casi 3 años después? Que estos programas no respondieron, no pagaron, no les ayudaron con sus sueldos, no les ayudaron con muchas cosas y hoy están totalmente estancados. Escuchemos lo que dice la presidenta de Sintra Gasolina. Del 2017 se entregaron 5 proyectos en el tema de reconversión sociolaboral. El año pasado fue un año de implementación, de donde nosotros pues iniciamos en estas nuevas empresas, pero pues lamentablemente al no cumplirse con los objetivos principales, que es la generación de empleo y la generación de un sustento para cada una de estas personas, pues la mayoría de nuestros compañeros decidieron volver a las calles. Pocos quedamos haciendo frente a estas empresas. Pagando ellos mismos pues aquellas deudas de cada uno de los negocios que se formaron ya hace varios años y que pues indiscutiblemente es entendible. No se le puede pedir a ellos que tras de que trabajaban en el trabajo informal y por supuesto vendían gasolina de contrabando, pues respondan por un negocio del cual los recursos y las ganancias no les estaba quedando absolutamente nada. Hoy muchos de ellos, como lo menciona pues la presidenta de Sintra Gasolina, regresaron a las calles, el gobierno nacional no les ha dado avances y se creía pues que habían recursos, cerca de 3.000 millones de pesos por parte de Impulsa, por parte del Ministerio de Comercio en ese entonces para apostarle a esos programas de reconversión laboral. Hoy pues nadie asume responsabilidades, no se sabe las fallas de dónde vienen y quién le va a responder pues a estos trabajadores informales que querían apostarle a negocios de manera legal y no regresar a la venta de combustible de contrabando. Muy complejo, Pilar, gracias. Y les contamos que en el municipio de Ocaña varios estudiantes salieron por las principales calles, hicieron una caminata por la inclusión. A esa hora nos entrega detalles Raúl Rolando Castro. Buenos días. Compañero, buenos días. Con esta caminata de la inclusión, estudiantes y docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander quieren entregarle un mensaje a la ciudadanía para que entre todos se le brinde la mejor ayuda y el acompañamiento a la población venezolana que llega a esta región del país. A través del proyecto Todos Somos Uno de la Fundación Didáctica Voces Colectivas del Plan de Estudios de Comunicación Social, se propuso comenzar un proceso de sensibilización a la comunidad ocañera sobre la necesidad de generar una mejor y mayor inclusión de la población venezolana en la dinámica social, económica, educativa y de salud. Pero adicionalmente dispensarles colaboración en materia de asesoría jurídica, acompañamiento en promoción y prevención en salud, actividades culturales y otra serie de labores que están inmersas en este proyecto de investigación que, insisto, hace parte del Plan de Estudios de Comunicación Social. Según el diagnóstico inicial, se han podido percibir algunos actos de xenofobia que se generan por diversas razones, entre ellas el temor por los casos de inseguridad registrados y por el posible desplazamiento de oportunidades laborales. Nosotros queremos romper con ese estigma, no porque haya algunos que estén involucrados, como también hay muchos colombianos que están involucrados en este tipo de actividades, no quiere decir que todos sean así, hay muchos que han venido a nuestra ciudad a generar progreso, a generar desarrollo, a generar un impacto económico en la ciudad y eso es lo que nosotros queremos demostrar con este proceso. A través de la colorida caminata que recorrió las calles del centro de la ciudad, se dejó un claro mensaje a toda la población sobre la necesidad de ser siempre incluyentes con el resto de la sociedad. Esta es una de varias actividades que se desarrollarán en el marco del proyecto que trabaja la Universidad Francisco de Paula Santander para garantizar la inclusión en esta región del país. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias, primera emisión. Muy buenos días. Raúl, muy buenos días para usted. Ocaña, nos vamos ahora para Pamplona, donde le siguen apostando a la prevención porque se crearon algunas patrullas escolares. Dolly Xiomara Niño, a esta hora de la mañana, nos entrega más detalles. Buenos días, Dolly. Gracias, buenos días. Pues en algunos colegios se han creado unas patrullas escolares especialmente que van a servir de prevención al resto de sus compañeros en caso de que se registre un fenómeno natural. Esta iniciativa la lidera la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo.
con el objetivo claro de que conozcan, digamos, los panoramas de riesgo que se ubican en el municipio de Pamplona, cuáles son los niveles de alerta o los niveles de atención que tenemos que tener frente a la presencia o ocurrencia de alguno de estos. Han señalado que se ha dado la importancia de compartir este conocimiento con los estudiantes de los diferentes colegios de Pamplona debido a las situaciones que se generan en el país como causa del cambio climático. Los jóvenes y los niños muestran el interés por conocer la temática, se interesan por preguntar, se interesan por conocer los diferentes escenarios que tenemos en el municipio y cuáles son las mejores formas o digamos la mejor manera de reaccionar frente a cualquier ocurrencia. Lo que se quiere es generar una cultura de brigadistas, especialmente en los jóvenes de los colegios que aporten a la prevención en la ciudad. Me despido con esta noticia y les doy paso a ustedes en el Centro de Estudio. Les deseo un buen día. Un buen día para usted también, Dolly. Muchas gracias. Y nos vamos para una de las avenidas más importantes de la ciudad de Cúcuta para conocer cómo está el tráfico vehicular a esta hora, Samir. Así es, Karen, nuestro compañero Juan Carlos Báez ya está situado sobre la avenida 0 con calle 10, un importante punto y muy neurálgico de la movilidad cucuteña, especialmente porque la calle 10 conecta con la Diagonal Santander, conecta también con la Gran Colombia y posteriormente lleva a los conductores a la zona céntrica de la capital norte santandereana y por supuesto a la avenida 0, una avenida concurrida y la primera avenida 0 en el mundo. Yo creería que la única que tiene el mundo la tiene Cúcuta. A esta hora la movilidad transcurre con total normalidad, siendo las 6:36 de la mañana. De a poco se va activando el comercio legal en esa importante zona, porque recordemos que ahí está la puerta al centro comercial a cielo abierto en este día, recordando precaución a los conductores, a los ciclistas, a los motociclistas, porque a partir de las 7:30 empieza el pico y placa y como cayó algo de lluvia en la madrugada de hoy, mucha precaución a la hora de conducir. Así es, hay que conducir muy bien para evitar cualquier tipo de accidente. Y también nos vamos a uno de los sectores de la ciudad de Bucaramanga, exactamente entre límites de Bucaramanga y Floridablanca, el barrio El Dorado. Allí está nuestro compañero Carlos Cárdenas con alguna situación que viene preocupando a la comunidad con una institución educativa. Carlos, muy buenos días. Karen, para usted, muy buenos días y para todos los televidentes de Oriente Noticias, primera emisión. Este es el barrio El Dorado. Como lo dijo usted, Karen, es sin límites con la ciudad de Bucaramanga. Esta es la escuela del barrio El Dorado. Hasta noviembre del año anterior estudiaban 120 niños menores de edad en esta institución, pero curiosamente pues salieron de esta institución, fueron desalojados por dos razones. La primera de ellas es por fallas en la infraestructura, está construida en un terreno inestable, pero la segunda razón por la cual fueron evacuados o fueron desalojados los niños tiene que ver con el letrero que está al fondo, dice propiedad privada. Ramiro Triana es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Dorado. Ramiro, ¿por qué una escuela le pertenece a alguien privado? Es un fallo absurdo emanado por un juez de la República, fallo que no compartimos, por medio del cual la juez, es una juez, le da la propiedad privada no solamente a la escuela, a la cancha, al restaurante de la tercera edad, a la cañada y a una serie de talleres en un fallo absurdo. Un polideportivo, una escuela que es para el disfrute de la comunidad, ¿le pertenece a un particular? Sí, le pertenece a un particular que ya falleció, le pertenece a sus herederos. Bueno, pero lo más curioso también es que la comunidad está solicitando la demolición de la escuela, obviamente por problemas de infraestructura, pero también porque están pidiendo que esta escuela se derribe, Ramiro. Porque gracias a Dios, después de ese fallo absurdo, como Jesucristo existe, apareció una acción popular y la acción popular emanada por el juzgado sexto administrativo de Bucaramanga y reconfirmada por el Tribunal Administrativo de Santander, no devuelve de alguna forma lo que el juez nos quitó. Entonces hay que tumbar todo lo que está alrededor de la cañada de la Cuellar. ¿Ustedes quieren que se tumbe, que se derribe la escuela y de igual forma el polideportivo? Pues sí, porque la escuela ya no sirve, está ocupada por un particular, la cancha es de para todo este sector, la cañada es ambiental, necesitamos que se derrumbe, que se cumpla la acción popular, que de alguna forma vuelve y nos recupera lo que el juez nos quitó. ¿Dónde fueron ubicados los menores, los 120 estudiantes que pertenecían a esta institución, Ramiro? Los 120 estudiantes del Instituto CS o Escuela El Dorado fueron reubicados por el Colegio Metropolitano del Sur, al cual pertenecen en sus respectivas sus sedes.
Bueno, esa es la situación que se presenta aquí en el barrio El Dorado. Una escuela, un polideportivo que es para el disfrute de la comunidad, le pertenece por razones de un fallo del juez a un particular. La comunidad está pidiendo que se derribe esta escuela para recuperarlo y convertirlo en un parque ecológico. Compañeros, esta es toda la información que se registra aquí por el momento. Siguen ustedes en estudio. Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Seguimos conociendo lo que pasa en las diferentes provincias del Gran Santander. Y nos vamos a Málaga porque allí se habla precisamente de lo que es el proceso de asignación de varias viviendas gratis. Joana Darme, adelante, buenos días. Hola compañeros, así es, gracias, muy buenos días. En el municipio de Málaga está por culminar la construcción de las 300 viviendas gratis para el municipio. Sin embargo, hay expectativa frente a la asignación de estas viviendas. El Consejo de Málaga viene realizando seguimiento al proceso de selección de las familias que se beneficiarán de las viviendas gratis ubicadas en Prados de Sevilla. En este orden de ideas cabe resaltar que de parte de la personería municipal y de parte del señor alcalde municipal han manifestado que ya han salido los listados y que estos listados se encuentran en la Casa de la Cultura del municipio de Málaga. Este proceso se espera que se realice durante los siguientes meses. El primer listado que salió fue el de las víctimas y pues allí se están llenando los formularios. Desde el Consejo Municipal y la suscrita Diana Carrero se le pide desde luego que sea muy transparente este proceso para que realmente las personas que queden beneficiadas de este proyecto sean realmente personas que lo necesiten y que disfruten este barrio tan bonito. En esta obra Prados de Sevilla se invirtieron recursos por cerca de los 15.500 millones de pesos. Es la información que se registra en el municipio de Málaga. Continúen con más información en Oriente Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, Joana. Muchas gracias por la información. Y en Norte de Santander fue capturado alias El Sobrino, un extorsionista, también secuestrador del ELN. ¿En qué lugar específicamente se dio esa captura, Samir? Karen, la captura se dio en la vereda La Libertad, jurisdicción del municipio de Comisión, en la zona del Catatumbo, por parte de tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, pertenecientes a la segunda división del ejército, mediante labores de investigación, de seguimiento, de inteligencia de este sujeto, alias El Sobrino, perteneciente a la estructura del ELN que delinque en los municipios del Catatumbo, especialmente en el Carmen Convención. Especialista en artefactos explosivos, en la fabricación e instalación de los mismos y en secuestrar comerciantes en las veredas La Trinidad, La Libertad, Honduras, San Juancito, La Fría, Santa Inés, La Bogotana y Playa Rica, jurisdicción de los municipios del Carmen y Convención, en donde también activaba artefactos explosivos para atentar contra el paso de los uniformados del ejército y de la policía. Junto a él, junto a alias El Sobrino, le fue hallado 4 fusiles, uno con mira de alta precisión utilizada por la modalidad de francotiro para atentar contra las tropas del ejército. Además, una escopeta, 3 subametralladoras, de las cuales una era de fabricación artesanal, 2 pistolas, 18 proveedores, 400 cartuchos de diferentes calibres. Mejor dicho, tenía un arsenal completo este sujeto para atentar contra la fuerza pública. Junto a alias El Sobrino fue encontrado un menor de edad que al parecer integraba las filas del ELN y las tropas del ejército lo acogieron y en Cúcuta lo entregaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos. Mientras tanto, alias El Sobrino fue entregado a la Fiscalía en Cúcuta para ser condenado por el delito de rebelión, de extorsión, de secuestro y también de atentar contra la fuerza pública mediante el uso de artefactos explosivos. Una importante captura, Samir, gracias. Y vienen noticias no tan agradables para Santander, pues se conoció que es el departamento donde se presentan más casos de corrupción. Así es, pues según el último informe entregado por la Corporación Transparencia por Colombia, dejó en evidencia que Santander, como usted lo manifiesta, es el departamento donde más casos de corrupción se han registrado en el territorio colombiano. Las ciudades donde más se han registrado estos casos son Bucaramanga, Barranca Bermeja y el municipio de Cimitarra. Pues de acuerdo a este informe, en Santander se denunciaron y se sancionaron 47 hechos de corrupción entre los años 2016 y 2018. Los otros departamentos que hacen parte de los que más casos
casos de corrupción han presentado son Atlántico con 33 casos y Valle del Cauca con 26 casos. En Bucaramanga, según este informe presentado por la Corporación Transparencia por Colombia, los casos de corrupción involucran a todos los alcaldes entre los años 2008 y 2018. Los hechos de corrupción se concentraron mayoritariamente en Santander en los sectores de educación un 16%, de infraestructura y transporte un 15% y en el sector de la salud un 14%. En este ítem, Santander ha tenido casos muy sonados en el país como la adjudicación o celebración irregular de contratos, la violación a los principios de transparencia, la idoneidad y responsabilidad en la contratación estatal y el incumplimiento de los acuerdos. Repito, los casos más sonados y reportados en Santander fueron en Bucaramanga, Barranca Bermeja y el municipio de Simacota. Perdón, había dicho Cimitarra, es Simacota. Muy bien, pues tendrá un gran reto las próximas personas que lleguen precisamente a este tipo de cargos para poder bajar un poco este tipo de cifras. Pasamos a otra información y es que mucha atención quienes tengan algunas deudas con la Dirección de Tránsito y Transporte de la ciudad de Cúcuta porque hay algunos descuentos. ¿De qué se trata, Pilar? Así es, Karen, de todo Norte de Santander. Pues les contamos que ya en vigencia se encuentra la ordenanza aprobada por los diputados del departamento y sancionada de inmediato por el gobernador William Villamizar, en donde se ofrecen descuentos de hasta el 70% de descuento en intereses moratorios, pues para aquellas personas infractores de tránsito en todas las vías del departamento de Norte de Santander. Ya nos va a explicar en el siguiente, pues, el relato del secretario de Tránsito, de Omar Velázquez, cómo serán estos descuentos que irán hasta el mes de octubre. Sí, en las sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea del mes de abril logramos la aprobación del proyecto de ordenanza mediante el cual estamos condonando intereses de acuerdo a la facultad que nos dio la ley de financiamiento aprobada por el Congreso y por el gobierno y presentada por el Gobierno Nacional, donde hemos establecido un 70% de descuento en intereses moratorios durante los meses de mayo a junio, para los meses de julio a agosto el 60%, en el mes de septiembre un 50% y en el mes de octubre un 40% para aquellos infractores que tienen deudas con el organismo de tránsito del orden departamental. Nosotros estamos ubicados en el municipio del Zulia, se tienen que acercar ahí a las oficinas ubicadas en este municipio y estamos en el horario de 7:30 a 4 de la tarde en horario continuo. Bien, pues entonces los infractores de tránsito tendrán ya 4 plazos para ponerse al día con estas deudas. Hay que tener en cuenta que por supuesto tienen que pagar la totalidad de la deuda y también la totalidad de los intereses moratorios. Gracias, Pilar, pues hay que aprovechar todo tipo de descuentos. Y nos vamos para una celebración que se da justamente en una de las provincias del departamento de Santander y es que hoy se cumplen 238 años de la batalla de Puente Real, hoy conocido como Puente Nacional. Luis Antonio Camacho, muy buenos días. Compañeros y televidentes, ¿qué tal? Buen día y atención que con una ofrenda floral que será colocada en uno de los monumentos ubicados en el Parque Nacional del Folclor, aquí en el municipio de Puente Nacional, se estarán celebrando los 238 años de la batalla comunera del Puente Real de Vélez. Este es uno de los actos más importantes de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Colombia en estos municipios que conforman la región del Río Suárez. John Solaque, secretario de Gobierno de la Administración Municipal, nos contó algo de lo que se tiene programado para festejar esta fecha histórica. Para el día hoy, 8 de mayo, tenemos programada para ahorita a las 8 de la mañana una ofrenda floral en homenaje a José Antonio Galán, que fue el gestor de la parte de la Revolución Comunera. Por su parte, el historiador Diego Suárez, una de las personas que ha dedicado su tiempo a investigar sobre la historia de Puente Nacional y otras poblaciones de la provincia de Vélez, nos narró algo de la historia de la gesta comunera. En aquella época, Puente Real de la ciudad de Vélez se dio por el año de 1781 un encuentro acá entre las fuerzas comuneras que se han desplazado desde muchos municipios de Santander y parte de Boyacá, tropas capitaneadas por líderes de la región, de cada región.
Los actos principales están previstos para el próximo fin de semana con la presencia del gobernador Didier Alberto Tavera Amado y los representantes de la Academia de Historia de Santander, entre otros. Con la cámara de Weimar Aldemar Gómez López, les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González. Feliz miércoles. Feliz miércoles para usted también, Luis Antonio. Muchas gracias. Y de esta manera queremos también estar muy atentos a cómo se comportará el clima el día de hoy. Así es, un clima que aunque se ha presentado lluvias en el departamento de Santander, ayer lo registrábamos en el sistema informativo del Canal TRO, que la temperatura tiende a seguir aumentando en la ciudad de Bucaramanga. Pero vamos a presentarles cómo estará el estado del tiempo en otras localidades del departamento de Santander inicialmente. Todas presentan lluvias para el día de hoy, es lo que pronostica el IDEAN en Florida Blanca. Lluvias con una temperatura máxima de 28 grados centígrados. En el municipio de Tona se estará presentando una temperatura máxima de 22 grados centígrados. En el municipio de San Andrés, en la provincia de García Rovira, una temperatura máxima de 23 grados centígrados, y en el municipio de Coromoro, en la provincia de Guarentá, una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Repito, va a haber gran parte de los municipios, de los 87 municipios de Santander, donde se presentarán lluvias. Vamos ahora rápidamente a conocer el norte de Santander, que no varía mucho la situación, toda vez que también se presentan o se prevé se presenten lluvias, como es el caso de Ocaña, que tendrá una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Chitagá, que presentará incluso tormentas con una temperatura máxima de 20 grados centígrados. El municipio de Ábrego alcanzará una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Y el municipio metropolitano de Los Patios, que alcanzará una temperatura máxima de 33 grados centígrados. Alistar el paraguas hoy tanto en Santander como en norte de Santander. Pues bien, con esta información y recomendación llegamos al final de Oriente Noticias, primera emisión. Los dejamos con el café de la mañana y recuerden, 12:30 de mediodía en nuestra emisión central.